Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano la oración mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre Francisco. Estimados amigos, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Un saludo también de Renato Martínez en la redacción, de Jean-Jacques Puzzolu en la coordinación y de Alberto Giovannetti en la asistencia técnica. En este domingo 30 de junio de 2024, memoria litúrgica de los santos protomártires de la Iglesia Romana, el Santo Padre Francisco presidirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. De hecho, numerosos fieles peregrinos están presentes en la plaza, una plaza soleada y también muy calurosa en medio de este verano romano. Mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, a través de nuestro portal vaticannews.va, Facebook Live y YouTube en particular, como siempre. Queremos enviar un abrazo fraterno a quienes nos retransmiten este domingo en radio y en televisión. Pues ellos son en España, Setel Monte-B, en Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo y Popular Televisión de Murcia. De América Latina, Radio Hogar de Panamá, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Paraguay, Radio María El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María Panamá y Guatemala y Radio María de República Dominicana. También Radio Regina Celi en Santa María de Los Ángeles, en Chile. Soy Radio Está Aquí de Colombia. Radio Católica Cuenca en Ecuador. Y ya pasamos a quienes nos retransmiten desde Estados Unidos: Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida. Radio Misión Católica en Savannah, Georgia. Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, EWTN, Radio Televisión y sus canales afiliados, y a nuestros amigos de ESNE Radio y Televisión, El Sembrador, Nueva Evangelización. Para quienes nos siguen a través de la radio, vemos el Palacio Apostólico, donde ya enfocan la ventana del estudio del Papa Francisco. Quien ya está por asomarse para iniciar su alocución antes de la oración mariana. Escuchamos los aplausos de quienes se encuentran en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, buen domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy nos relata dos milagros que parece que están entrecruzados entre sí. Mientras Jesús va a casa de Jairo, uno de los responsables de la sinagoga, porque su hija pequeña está gravemente enferma, por el camino una mujer con hemorroíza le toca la túnica y él se detiene para sanarla. Mientras tanto, anuncian que la hija de Jairo ha muerto, pero Jesús no se detiene. Llega a la casa, va a la habitación de la pequeña, la toma por la mano y la levanta, devolviéndole a la vida. Dos milagros.
uno de curación y otra de resurrección. Estas dos curaciones se relatan en un único episodio. Ambas suceden a través del contacto físico. De hecho, la mujer toca la túnica de Jesús y Jesús toma de la mano a la pequeña. ¿Por qué motivo es importante este tocar? Porque estas dos mujeres, una porque tiene pérdidas de sangre y la otra porque está muerta, se consideran impuras y por lo tanto con ellas no puede haber contacto físico. Y en cambio, Jesús se deja tocar y no teme tocar. Jesús se deja tocar y no tiene miedo de tocar. Antes incluso de la curación física, él desafía una concepción religiosa equivocada según la cual Dios separa a los puros por un lado y a los impuros por otro. En cambio, Dios no hace esta separación porque todos somos sus hijos y en la impureza no deriva de alimentos, enfermedades y ni siquiera de la muerte, sino que la impuridad, la impureza viene de un corazón impuro. Aprendamos esto. Frente a los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, frente a las heridas del alma, frente a las situaciones que nos abaten, incluso frente al pecado, Dios no nos tiene a distancia, no se avergüenza de nosotros, no nos juzga, al contrario, Él se acerca para dejarse tocar y para tocarnos y siempre nos levanta de la muerte, siempre nos toma de la mano para decirnos, hija, hijo, levántate, camina, sigue adelante, Señor, soy pecador, ve adelante. Señor, tú no eres pecador, pero yo sufrí todas las consecuencias del pecado para salvarte. Es bello esto, ¿no? Fijemos en el corazón esta imagen que Jesús nos entrega. Dios es el que te toma de la mano y te levanta, el que se deja tocar por tu dolor y te toca para curarte y darte de nuevo la vida. Él no discrimina a nadie porque ama a todos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿nosotros creemos que Dios es así? ¿Nos dejamos tocar por el Señor, por su palabra, por su amor? ¿Entramos en relación con los hermanos ofreciéndoles una mano para levantarse o nos mantenemos a distancia y etiquetamos a las personas en base a nuestros gustos y nuestras preferencias? Nosotros etiquetamos a las personas, pero hay una pregunta. Dios, en la persona de Jesús, etiqueta a las personas. Cada quien, pregúntese, Dios etiqueta a las personas. Yo vivo continuamente etiquetando a las personas. Hermanos y hermanas, miremos al corazón de Dios porque necesitamos una iglesia y una sociedad que no excluyan a nadie, que no traten a nadie como impuro, para que cada uno con su propia historia sea acogido y amado sin etiquetas ni prejuicios. Sean amados sin adjetivos. Recemos a la Virgen Santa, ella que es madre de la ternura, interceda por nosotros y por el mundo entero. María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, metibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, a romanos y peregrinos de tantos países. Saludo en particular a los niños del círculo Lucinis Excelsia en Polonia, a los fieles de California y Costa Rica, saluto le suore figlie della chiesa, a las hermanas, hermanas de la iglesia que han seguido su peregrinación siguiendo los pasos de su fundadora. Y saludo a los muchachos de Gonzaga en Mantova. Hoy se recuerdan los protomártires romanos. También nosotros vivimos en un tiempo de martirio, así como ellos en los primeros siglos en varias partes del mundo. Hay muchos hermanos nuestros que son perseguidos a causa de la fe. Hay otros que sufren martirios de guantes blancos. Dejémonos inspirar por su testimonio de fe y por su sacrificio. En este último día de junio, inspirémonos por el Sagrado Corazón de Jesús, y que inspire a cuantos quieren la guerra y se conviertan y se dediquen a proyectos de diálogo y de paz. Dirijamos nuestros pensamientos a los países donde se sufre a causa de la guerra: Palestina, Israel, Ucrania. A todos les deseo una feliz domingo, y como siempre les pido que recen por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Bien, ha concluido así el rezo del Ángelus del Papa Francisco, que en sus palabras antes de la oración mariana invitó a que fijemos en el corazón la imagen de Jesús, que nos entrega a Dios, a un Dios que es el que nos toma de la mano, nos levanta, que se deja tocar por nuestro dolor y nos toca para curarnos y para darnos una vida nueva. Un Dios que no discrimina porque ama a todos. Bien, con esta invitación del Papa me despido.
despido de todos ustedes, agradeciendo nuevamente a quienes nos han acompañado a través de la radio, de la televisión e internet, y naturalmente también gracias a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos, de Alina Tufani Díaz, en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.